Estoy viviendo al día contigo. Tú me confundes, ya no te entiendo. Un día me quieres y otro me odias. Me alzas al cielo y luego me estrellas. Tal vez será que ya no me quieres. Saludos para la raza de aquí de Río Verde. Venimos a ver acá el baile de Maquinaria Norteña, que nos gusta bastante. Un saludo a todos ellos, que sigan viniendo acá a Río Verde para visitarnos y tener este ambiente chido, ¿eh? Me dices que te largas, no te importa que llore. No le sé que me sangre tu mente ya está hecha. Hallaste mil defectos, vas a buscarte otro que no tenga defectos. ¿Cómo dice? ¡Hace bonito! Cada vez que subo al escenario, yo creo que mis compañeros sienten igual. Es un nerviosismo, no es como si fuera la primera vez cada día, ¿verdad? Todos los días siente uno una emoción muy grande antes de subir. Pues eso, gracias al público, el público te hace sentir eso, ¿verdad? Y pues, se siente bien, ¿sabes? Bueno, pues muy contento, nervioso como siempre, pero eso es bueno, algo eso es bueno. Tener nervios, pero muy contento, muy contento. Tenemos a ver a la Maquinaria, también guapos, mano. Espero venga más seguido. Me gusta escuchar la música de la Maquinaria Norteña y la canción que más me gusta es la de Un Buen Perdedor. Que están bien chulos todos. Y la canción que más me gusta de ellos es la de Hay Amor, esta me encanta a mí. ¡Ay, el vocalista! ¡Ay, ay sí! ¡Ay, el vocalista! Está bien bizcocho, todo lo tiene. Uno de mis grandes ídolos es Tintán, es un personaje que pues, ha vivido en mi corazón toda la vida, yo pienso que va a vivir toda mi vida hasta que me muera, ¿verdad? No me canso de ver sus películas, así las repita miles de veces y miles y miles y miles. Yo pienso que para mí Tintán es parte de mi familia, yo tengo un cuadrote en mi casa, que es su casa de ustedes, es un cuadrote y lo tengo así en un pasillo. Y mis hijas piensan que es su tío. A mi hija, tengo una niña de 2 años, le digo, ¿quién es mi hija? Y es el retrato de Tintán. Dice, tío, Tintán. Pues, yo lo quiero mucho. Y, pues, por eso traigo aquí el tatuajote de él, que para mí es algo bien bonito tener un recuerdo de él. Y pues siempre se va a quedar aquí conmigo. Y el más perrón de todos, Tintán. Entonces, cada año que sacamos un material nuevo, pues es una experiencia bonita. Cada año se va haciendo más bonito. Notamos en los bailes sobre todo, que es de lo que vivimos nosotros, se va juntando más gente y se siente bien bonito cada vez que ves tu gente amontonada enfrente aplaudiendo tus canciones, corándolas, y yo pienso que cada disco que sacamos se va poniendo más bonita la situación con Maquinaria. Yeah.
pues la inspiración de un servidor, en parte es imaginación, ¿verdad? Pero la mayor parte de las canciones pues sí son historias reales, ¿verdad? Pues vienen de una idea de algún compañero o de que yo mire algo en la tele o simplemente personal, ¿verdad? Entonces tienes que... No sabes cuando eso va a pasar, lo de la canción, ¿verdad? Sino que de repente nace, por ejemplo, vamos a decir en esa canción de El Buen Perdedor, pues un amigo lo miraba yo que pues tiene esos problemillas ahí, y entonces, pero no tenía el valor para, pues no ha tenido yo creo ni el valor para decirle, para amarrarse, ¿no? Entonces yo entre mí, yo me convertí en él y yo estoy narrando la historia, ¿verdad? Pero como si fuera él, El Buen Perdedor. Y o sea que yo quisiera que eso le dijera, ¿verdad? Pero yo creo que no es tan fácil nomás opinar, ¿verdad? Pues solamente el que carga el morral sabe lo que trae. No hay nada mejor que sentir tus manos, no hay besos mejor que los de tus labios. Y aunque a veces peleamos y a veces discutimos, no olvides lo mucho que te amo. Déjalo de las greñas, me hartas, me desesperas, pero adorarte es mi rutina, es parte de la vida. Y todo lo que hacemos es para ellos, entonces pues las gracias a ellos, gracias por apoyarnos, gracias por irnos a visitar a los shows. Y... pues a la gente que ahora nos apoya, les agradecemos. Nosotros todo el tiempo estamos pensando en qué forma conquistarlos. Sabemos que nos falta mucha gente por conquistar, pero más denos tiempecito a ver si les atinamos, pero a todos los que ya son fans de La Maquinaria, pues un abrazo. Sin ustedes pues no estaríamos aquí. Nos le debemos todo lo que nuestra trayectoria, se la debemos a nuestro público. Vamos a seguir echándole ganas y pues les mando un fuerte abrazo a todos los fanáticos de Maquinaria Norte. Pues a toda la gente que siempre nos ha apoyado, La Maquinaria Norteña, desde que nos hicimos hasta ahorita, unas gracias enormes, y ojalá que les sigan gustando nuestra música. Nosotros lo hacemos de todo corazón, con todo el cariño, de que les llegue a ustedes, a su corazón, y pues no me queda nada más que decirle a toda la gente que le gusta La Maquinaria Norteña, que gracias, síganos apoyando, y pues hay maquinaria para rato. De verdad, estando mal.